Reunión que se ve el día de hoy, ¿no? ¿En qué ha consistido y también cómo ya se está conformando este nuevo COVID-MAGES? Bueno, la reunión ha sido breve, puntualmente ha sido para conformar el comando COVID distrital y de acuerdo completamente con la iniciativa de nuestro alcalde distrital para que podamos tener ya un equipo de trabajo liderados por el doctor Juan Carlos, que es el gerente de la microred de aquí del Pedregal. Claro que va a tener el apoyo, el soporte también por parte del Hospital Central de Majes. Y lo bueno es que ya el compromiso y también lo que ha anunciado nuestro alcalde, que va a proveer no solamente de la parte logística, sino además ya ha anunciado la compra de un sistema generador de oxígeno. Eso para el distrito es vital, muy importante. El anuncio que se va a realizar a través probablemente del comando COVID en una de sus primeras reuniones que ya nos están citando para el día de hoy, y también ya nuestro alcalde que va a participar también como vocero desde el área de relaciones públicas para que den algunos detalles de cuáles son las acciones que ya se han proyectado para estas primeras semanas. Estamos iniciando formalmente el día de hoy las actividades del comando COVID del distrito. Ahora, esto el municipio ya ha anunciado, ¿no?, bajo sesión de consejo, la adquisición de este equipo de oxígeno. Sí, así es. Ya hemos conversado también rápidamente el día de hoy de este tema. Esperemos de que esta adquisición sea rápido. La emergencia sanitaria demanda de que sea inmediato y estaremos a la espera de la llegada de este equipo. Ya tenemos el compromiso del alcalde. Hay una urgencia, ¿no? Imágenes, una urgencia que no podemos darle tiempo a la burocracia. Así es, no, está muy bien y eso lo sabe muy bien y lo ha manifestado claramente el día de hoy nuestro alcalde del distrito. Ahora, respecto, ¿cómo está el hospital, doctor? Bueno, en el hospital seguimos trabajando, seguimos atendiendo pacientes y desde el equipo de gestión también seguimos atendiendo las necesidades urgentes, las prioridades de nuestro hospital, para seguir brindando servicios, para seguir atendiendo a todos los pacientes que llegan a nuestra institución. ¿Cómo toma usted este primer puesto en gasto de tema de salud, ¿no?, en la región Arequipa, por el gobierno nacional, el gobierno regional y por ende ustedes? Claro, bueno, el gastar, la capacidad de gasto tiene que ver con todo un equipo de trabajo que viene desde la parte administrativa. Esto significa de que estamos gastando todo lo que nos transfieren, pero también estamos evidenciando de que no es suficiente. Esto, el gastar o el tener una muy buena capacidad de gasto, significa que podemos pedir más transferencia, mayor presupuesto, y es lo que estamos haciendo todos los días. Doctor, hay un teléfono que siempre tiene el hospital de emergencia, a veces para sacar las citas telefónicas, como está anunciado. Bueno, en realidad son dos líneas telefónicas, pero citas por teléfono en esta pandemia se han postergado. Para enfermedades que no son pandemia, que no son COVID, ¿cómo puede ser el ciudadano, la ciudadana, o el niño, o el pediatra? No, todo lo que sean patologías para atención hospitalaria tienen que ir directamente por emergencia. Uh-huh. Todas las demás intervenciones que tengan que ver con patologías leves, patologías comunes, tienen que acudir al primer nivel de atención, tanto el Centro de Salud Sandrita Pérez como el Seguro Social. ¿Hay un guía de repente en el Hospital Central que diga por acá va los COVID sin tener ni la discriminación y por acá va las enfermedades normales? Nosotros hemos diferenciado la atención ya desde hace varios meses. Los que acuden con infección, con síntomas respiratorios, tienen que seguir otro flujo. Y bueno, no necesariamente a la puerta de ingreso se presentan los pacientes como si son o no son portadores de COVID. Uh-huh. Es al momento de que se presentan en la puerta del hospital, se les hace un tamizaje para saber si están acudiendo por síntomas respiratorios y tienen que ir a otra área donde se les atiende. Hay dos unidades móviles, ¿no?, médicas que estaban ahí. ¿Siguen en el hospital, doctor, o ya no están? Claro, claro. ¿Qué función cumplen estos buses? Están completamente equipados para consultorios externos. ¿No salen al campo, no salen a los carros? No, están para consultorios externos. Cuando aperturemos la consulta externa,
Ahorita estamos atendiendo la emergencia sanitaria. Cuando se aperture la consulta externa es ahí donde vamos a ver la utilidad de estos buses. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Gracias. Muy bien.